¿Cómo? Ha dicho que hiciera. Hostia. ¿Desde aquí se puede subir? Sí. Mirad a ver si vais a romper una ¡Oh! pierna. Vamos a ver. Coloca la silla otra vez. Me la llevo, me A la ver, llevo. pollito, A ven. ver, ¿vas a simular que se meten las cosas dentro de los aviones No, no, o...? no. Ah, vale, bien, Salen porque ellos solo. hay Táctico ciertas para cosas que Aquiles, no recibe entran. cambio. ¿Han dicho algo para mando? No sé. Antes es para táctico. Uy, tengo ordenado, agarro yo, venga. Escúchame, no me he puesto en la primera fila ni en el Aquiles colegio. informando, estamos listos y a la espera para órdenes, cambio. Que vengan a la zona de briefing. Bien, puedes desplazarse a la zona Llévale, de briefing, la tienes marcada en el acá, ¿y mapa. tú qué entiendes más de estas cosas? Tengo la pantalla en negro. De Aquiles he recibido corto. Pégale un puñetazo. Ah, vale. Vamos a ver. Oye, lo ha hecho literal, ¿eh? Una Sí. orden. Escúchame, levántate y vuélvete a No sentar, me no sé. cagues, cabrón, ¿de dónde has sacado el café? Que yo no tengo aquí café en la mesa. Es el bolígrafo, coño, ¿no ves? Que ha rebotado contra la mesa. O Cabrón, sea, pero el bolígrafo. escúchame, con el camión nuestro han ido a Sí, por Aquiles bombero retirado. y por el camión de Aquiles han ido a por los regalados del B. Así es. Madre mía, qué pan de retrasado. Bueno, táctico para toda la malla, que vengan todas las unidades a zona Espérate que de no briefing. sean capaces de meterte el camión debajo de la cúpula. ¿Qué fuerza harías, copiado? Recibido cacha. Como lo pillemos nosotros, ya te digo. Hay otra Fa puerta ahí, zona. De brunete he recibido mando táctico. ¿Qué fue? Alguno lo veo que entra por una puerta y sale De por la otra. infantería he recibido, interrogo todo el Literal. mundo para allá. Es Pero ya va afirmativo, puesta. todas las tropas a zona de briefing, es presentación de campaña. Recibido. A ver quién se queda de pie. No debería de quedarse nadie. Hostia. Bueno, sí. ¿Qué vamos a estar todos aquí? Sí. Hay 90 sillas. Hay 90. Debería Ah, de vale. caber todo el mundo. Ah, pone, somos 91. Bueno, creo que hay 91 o 92. No, Mierda, pues 93. somos 100. Escúchame, ¿aquí tenéis Messenger? No, usamos Skype. ¿Te ríes? Está fácil, ¿no? Messenger. ¿Tiene Buddy alguien con Mirar a ver si le Messenger? podéis mandar un zumbido a No sé, yo Aquiles. estoy entrando en el Tinder, ya que estamos aquí. Nadie conoce le Buddy, tío. ¿Estás entrando dónde? Nada, ¿Buddy no en el es de correo de Toy Google. Story? Ese Buddy sí, pero el Buddy se ¿Cómo se utilizaba, tío, encuentra cuando el yo mejor Zeus estudiaba. de toda Europa? Se utilizaba como el Messenger, Ahorita pero Estamos bien. hace 10 años Yo que no creo que estamos pisa bien. la escuela, cabrón. Más, más. Te Estamos gana un ready hijo para de campañita puta. nueva. IRC. Va a estar guapo. Y Boas Noites. Boas Noites para ti Hace que también. no pillo un libro. Eso no lo has tocado en tu vida, Julio. Estudiar, si eso es para listo. Esta es la de Somalia, Ismael, eso es. Para que entendáis, que ahora mismo no habrá mucha gente y luego lo voy a tener que volver a explicar, se da el briefing A mí, aquí, soldado primero. pero que luego hacemos el viaje en avión a Somalia, Me lo regaló usted, ¿vale? tenía. El directo va a Oye, durar ¿me unas puede 11 explicar a horas, alguien por qué que es hay lo una que dura el silla viaje en debajo del avión, escenario? y cuando acaben esas 11 horas, cambio de mapa, ¿Quién vive en la silla ¿vale? debajo del escenario? Entonces, toda la gente que ves aquí, que somos unos, no sé la gente que seremos, vamos a estar 11 horas, Es para que os ¿vale? vaya De viaje en chivando el avión, y briefing. luego cambio de mapa. Hostia, ese Para tío rolearlo ese que bien. te chiva las letras en el teatro, ¿eh? Esa es para mí, que me siento yo debajo y le susurro a Mamadou. Ha ¿Cómo? oído. Tiene buena perspectiva de su Yo VV. contrasegurando el discurso. Claro, tú con tal de estar Uy, que cerca viene un de la coche. oreja. Ahí viene alguien, sí. Perfecto, Bueno, nos Ismael. Pues si ponemos en tienes modo 11 horas zombie. libres, arreglado. Ya está. Ya te digo, prepárate para. Pues eso, que van a ser varias Vamos, que arriba, horas. yo me voy a bajar abajo. Ay, Dios mío. Que yo se supone que es en la campaña 2022, 8 de noviembre. Hoy. Es literalmente hoy. Voy a recibir a la gente, anda. Principal para Aquiles, me recibe camión. Adelante. De Aquiles le informo, le ha dado algo a nuestro conductor, estamos parados en medio de la carretera, camión. Que cojan el camión, hostia. Dame un segundo, es que nos ha tocado el mal listo. De Aquiles he recibido corto. Buenos días. Policía. Descanse, toma asiento. Pido. Te has equivocado de puerta, po. ¿Qué dice?
Esto, esto. Todo lo que hay que escribir, escribe. Adversaria, segunda fila. Cojo el... Afirmativa. Qué tontería. El ordenador este. Tienes que meter una hostia según Skype para que la pantalla no salga en negro, ¿eh? Sí, efectivamente. ¿La bota vale? También vale. También. Cajón, Dios, va a salir caro el briefing. ¿Esto tiene conexión satelital? ¿Tiene más chico que...? Tiene. Vale. ¡Hola, Morales! ¿Qué pasa? Hasta las 4 se quita el bloqueo del nuevo God of War, que lo tengo reservado. Pues buena suerte. Espero que te guste, porque a mí me suda los huevos ese juego. O sea, sé que está guapo, pero suda los huevos, entonces no. Nuestros no creo, Aquí viene uno sin boina con gafas. Venga, uno no, un montón, mira para la izquierda. No son nuestros. Principal para Aquiles, si nos pudieran traer otro camión, vamos a ir nosotros hacia la zona de briefing. Camión. Apoyo aquí también. Sí, afirmo, primera línea. Amiga. Me hablo. Tienes lo mismo. Dame un segundo y voy a por vosotros. Buenos días. Oye, ¿qué pasa? Mira, aquí de Aquiles, corto. Todo correcto, todo bien. Polaco, ven aquí, que no mordemos, ponte aquí nosotros. Falta la... En principio tiene que tener la posición del conductor libre para poder venir. Vente con nosotros si quieres. Aquí les he recibido, muchas gracias, corto. Pone el conductor, ya está. Voy. Bueno, pues nada. Hay que sentarse. Algo habrá que hacer hasta que salga un nuevo arma en condiciones dentro de un siglo. Descanse, toma asiento. Toma asiento, brigada la grana en primera fila. Mira que no se haga daño. Hostia, ya, a mí por qué me ponéis siempre los papeles de todo secre. Eso me da muy mal alfario, Ya verás. Vamos a ver. Verás que vuelca la mesa y hace la de Dios aquí. Sí, voy a tener que dar la vuelta. Banda ancha hasta acá. No quiero enfadarse. Ay. No. Vaya bicho. Capitán, todavía no sabe. ¿Y por qué todos tienen portátiles y yo papeles? ¿Qué pasa? ¿Me han visto con ganas de teclear? A la hora de los días, con su permiso. Toma asiento, teniente. Hostia, nos saluda al otro capitán. Ha pasado de moda. Digo que se han puesto capitán. Lentillas azules también. No lo sé, lo que me han... sí. Porque siempre cuando tengo que ir a dar un briefing o hablar, me entran mocos en la garganta. No, y no son nervios. Es mocos. Se le han gastado todo en armas nuevas. Sí. Yo voy a morir. Prefiero no toser más porque si no luego es peor encima. La verdad es que no me he visto, capitán. Mejor no ves. Eso, Marta, pasa que lleva 3 días sin dormir. Eso me han dicho. Tuturo. Todo el mundo abajo, venga. Abajo. Guardad la pistola, todo el mundo más hagáis. Guardad la pistola. ¿Tú llevas uniforme seguro, Erwin? Pues yo en teoría sí, yo sí me lo veo. Quítatelo y vuélvete a poner, por favor. ¿Y cómo me lo puso de aquí? Lo dejas en el suelo, ahí está. Ahora sí te lo veo. ¿Están por ahí, Killer? Bastante gente, ¿eh? Nadie vio las piernas del sargento silencio, como... Silencio, entrando. Sí, un poco raro. Vale. Silencio, entrando y silencio, venga. Vamos. Sentarse y silencio. Sí. ¿Alguien tiene un sacapunta? No veo nada en la PDA, ¿no? ¡En Dios! Voy a sacar la punta ya a hostias.
Uno. Alguien tiene un sacapuntas, dice. Qué desgraciado. Paco, el vaso, hay lápices. Ah, gracias. Cargamento de Vix. Yo soy un más de papel y boli. Perdón, capitán. Funcionario. Dígame. ¿Me vas cambiando tú las estas? Que yo no sé. Ponte ahí detrás del S. Ponte detrás del chisme. A la orden. Vico. ¿Qué? Os estáis para un lado. Tecnología puta. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Compañero, ya me he visto. ¿Tienes dato el azote? Madre. Dame, teniente coronel. ¿Estamos todos? De Oplita, sí. De acuerdo. Y por hecho que de las demás unidades, entonces igual. Supongo que sí. Esperemos. Listo. Vale, lo primero. Durante el briefing no quiero ninguna interrupción y todo el mundo que está ahora mismo sentado y con gafas puestas las quiero fuera. ¿De acuerdo? Imagino que los de atrás del todo me estáis escuchando bien, ¿no? ¿Me oís bien? Afirmativo, teniente coronel. Perfecto, pues lo dicho. Las dudas al final, ¿de acuerdo? Que nadie interrumpa y gafas fuera. Vamos a comenzar con el briefing de la nueva operación que vamos a comenzar a participar. Operación Atalanta, EUNAVFOR Somalia. Vamos a, dentro de unas 11 horas más o menos, vamos a hacer un viaje en unos A400M del ejército español hacia Somalia, ¿de acuerdo? De momento les vamos a dar el briefing y datos básicos sobre la operación, un poco de datos generales para que sepan a dónde van, a qué nos vamos a enfrentar y los objetivos de esta operación, ¿de acuerdo? Y luego pasarán unas horas que van a tener tiempo de prepararse, coger toda su equipación y todo lo que vean necesario para irnos ya de viaje. ¿De acuerdo? Pasa a diapositiva y el capitán Vico de los Rangers americanos va a comenzar a dar un poco de datos básicos sobre el país y bueno, todo lo que pueden leer ahí va a dar información sobre eso. Buenos días a todos, ¿me escucháis bien? Afirmativo, capitán. Afirmativo, capitán. Bien. Señores, para el que no lo sepa, nos vamos a Somalia. Somalia se encuentra en el Cuerno de África y tiene frontera con Kenia, Etiopía y Djibouti. ¿De acuerdo? Más datos básicos. Población. Aproximadamente tiene unos 16,3 millones. Digo aproximadamente porque gran parte de esta población es de carácter nómada. Para el que no lo sepa, la población de carácter nómada se caracteriza por su alta movilidad dentro, tanto dentro como fuera de las fronteras. Hay aproximadamente unos 2,9 millones de desplazados internos y unos 900.000 refugiados en países vecinos. Aparte de estos últimos, tenemos 2 millones de somalíes viviendo en países extranjeros. Bien. Dentro de Somalia tenemos distintos grupos étnicos. El mayoritario son los propios somalíes, con un 85% aproximadamente. Y luego en el sur tenemos varias minorías, entre ellas bantúes y árabes. La población se divide básicamente en cuatro clanes principales. ¿De acuerdo? Estos cuatro clanes son Darod, Ir, Hawille y, por último, Isaac. Luego tenemos otro clan con mayor presencia en la zona sur,
¿vale? Que se denomina Rahan Wayne o Diggy mi rifle. A mí no me ha hecho gracia, me cago en tu puta madre por si acaso. A mí no me ha hecho gracia. Todos estos clanes se rigen por una norma no escrita. Como tal, no tienen una ley escrita, con lo cual todos estos clanes se rigen por una norma no escrita a la que ellos mismos denominan Sheer, escrito con X. Hasta aquí temas de población y demás. Pasamos a las ciudades. Tenemos cuatro ciudades más importantes, ¿vale? Las cuatro ciudades más importantes de Somalia son Mogadiscio, la capital, con más de 2 millones de habitantes. Le sigue Hargeisa, con 470.000 habitantes aproximadamente. Burao, con 288.000 habitantes aproximadamente también. Puntualizar que Burao será la ciudad donde desplegaremos primeramente. Y como cuarta ciudad más importante tenemos Berbera, con 242.000 habitantes. Los idiomas que se hablan en el país: lenguas oficiales, el somalí y el árabe. De momento, hasta ahí. Luego tenemos algunas zonas en las que se habla italiano, otras en las que aún se habla inglés. Y debido a la gran presencia de las Naciones Unidas en el país, de Chile, también hay gente, sobre todo gente más pudiente, con más dinero, que aún habla inglés, y gente tipo médicos, maestros de escuela y demás, que hablan inglés. Siguiente. Tema religioso. La mayoría de la población son musulmanes suníes. ¿Vale? Con que sepáis eso, de momento vamos bien. La mayor parte son musulmanes, aunque hay minorías que son cristianas. Sistema de gobierno. Somalia está denominado como una república federal, ¿vale? Y su gobierno está compuesto por estar un atento presidente por de la si entra alguno para hacerle TP. Con amplios poderes ejecutivos y que a su vez está elegido por el parlamento. Un primer ministro designado por este último, por el parlamento de la república, y este mismo presidente es el que dirige el gobierno y un parlamento bicameral. Bueno. Este parlamento, a su vez, está muy influido por los clanes y las religiones que hay presentes en el país. Por último, tenemos una Cámara Baja, que está constituida por 275 escaños que se distribuyen entre todos los clanes. Como último dato básico, os voy a comentar que la moneda del país es el chelín somalí, aunque no está reconocida internacionalmente. Pasa a la siguiente, Cubian. Bien. Tres últimos datos básicos. Piratería. Como ya sabéis, en los últimos años ha habido bastantes actos de piratería, sobre todo contra pesqueros, cargueros y demás. En su mayoría se dedican a la venta de esta mercancía robada. Gran parte en el mercado negro y otra parte también la utilizan ellos mismos. ¿Vale? La utilizan internamente en el país, ya sea para tráfico interno. Si es armamento, lo utilizan los mismos grupos radicales locales y demás. Bien, segundo punto. Vale. Segundo punto, conflictos étnicos.
Básicamente, como ya os he comentado antes, gran parte de la población es musulmana, pero hay minorías que no lo son. Esto provoca esos conflictos y aparte también ciertos conflictos vienen provocados porque hay parte de los clanes que apoya al gobierno y otra parte de los clanes que apoya tanto a los grupos terroristas como a estos grupos que practican la piratería y el contrabando. ¿De acuerdo? Como grupos terroristas, tenemos al principal grupo terrorista tanto en el país como casi diría yo en el continente, que es Al-Shabaab, ¿vale? Es un movimiento terrorista yihadista que se originó en el propio país. Eso lo digo yo. Se originó en el mismo Somalia y está relacionado con Al-Qaeda. También se conoce que se unió a Al-Qaeda formalmente en el año 2012. ¿Vale? Tienen presencia tanto en el Cuerno de África como en Yemen. Pasa a la siguiente. Y hasta aquí os doy datos de Al-Shabaab, ¿de acuerdo? A partir de ahora, el teniente coronel Mamadou se encargará del resto. Listo, muchas gracias, capitán Vigo. Pasa a la siguiente, Gubian. El tema que pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Es una imagen con diferentes puntos donde hay presencia de diferentes grupos terroristas islamistas específicamente de distintas organizaciones. Como pueden ver, aquí, no sé si ven dónde estoy señalando, donde se encuentra Somalia justo encima mío. ¿Sí? No se escucha nada. No se escucha. ¿Cómo que no? ¿Se me oye o no? Juanola. Ahora se me oye, ¿no? Sí, la Juanola, se la había olvidado. Cago en la leche. Bueno, lo que estaba comentando, lo que pueden ver aquí es un mapa de la diferente presencia de diferentes grupos islamistas, ¿de acuerdo? Concretamente quiero que se fijen en la zona de Somalia, donde pueden ver muchos puntos de color naranja. Esos puntos de color naranja son los del grupo de Al-Shabaab, como comentaba el capitán Vico, ¿de acuerdo? Como pueden ver, tienen mucha presencia en el país. Aquí no se ve tampoco Yemen, pero también hay presencia de este grupo Al-Shabaab en ese país, ¿de acuerdo? Porque como ya saben, actúan los piratas con apoyo también de este grupo y también es una forma que tienen de financiarse. Y digamos que operan en los dos países y les es mucho más fácil actuar en esos casos. Una cosa que quería comentar simplemente es en esta gráfica que pueden ver, la zona naranja que vendría a ser la más ancha es la del grupo de Al-Shabaab. Para que tengan en cuenta que el grupo que nos vamos a enfrentar, digamos que sería el más peligroso de África, ¿de acuerdo? Así que quiero que extremen la precaución cuando toque enfrentarnos contra ellos. Y de esta imagen solamente quería comentar eso, que tengan en cuenta los diferentes grupos que hay por el país y la presencia que tiene sobre Somalia. Pasa a la siguiente. Un poco lo que ya ha comentado el capitán Vico, el resumen rápido lo que ha dicho él, grupo Al-Shabaab, que es un movimiento yihadista, ¿de acuerdo? Está relacionado con Al-Qaeda y se formó en 2012. Y como ya acabo de decir yo, tiene presencia en el Cuerno de África, lo que viene a ser entre Yemen y Somalia. Y bueno, pues está considerado una organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos desde 2008. Si se pueden fijar, lo van a ver mejor en otras imágenes también, pero ahí les hemos puesto una imagen de lo que sería la bandera que ellos mismos usan y en sus vehículos, ahí encima mío. Es muy parecida a la de Estado Islámico, pero no tiene... Ahora se me... Sí, sí. La bandera que ven ahí arriba encima de mi cabeza es la que usa este grupo. ¿De acuerdo? Es muy parecida a la de Estado Islámico, pero no tiene nada que ver. De hecho, son rivales. ¿De acuerdo? Aunque usen la misma bandera y digamos que puedan tener o parecidos ideales, no tienen nada que ver en uno con el otro y no se llevan para nada bien entre ellos. Para añadir más sobre este grupo, tienen unos 7.000 integrantes, ¿de acuerdo? Tienen mucha experiencia militar, de hecho, como altos mandos en este grupo hay exmilitares con mucha experiencia, cosa a tener en cuenta en caso de tener combate con ellos. Y como ya he comentado con el mapa, desde 2015 es una de las organizaciones extremistas islámicas más activas de África, que ya la han podido ver en el mapa como era la que más actuaba y más casos activos de enfrentamientos tiene en estos momentos. Pasa a la siguiente.
Aquí simplemente es una imagen tomada de la población de Burao, que es a donde nos vamos a dirigir, ¿de acuerdo? Para que vean un poco el equipamiento que pueden llegar a tener o el aspecto que tienen, ¿de acuerdo? Así a destacar que veamos importante, no se distingue mucho la imagen, pero uno de los soldados cerca del primer vehículo blindado tiene un Igla, así que para Fuerza Aérea tener en cuenta que las tropas de Al-Shabaab cuentan con antiaéreos, ¿de acuerdo? Además de ZU-23 que tienen en camiones como el que pueden ver en esta esquina. Además tenemos vehículos también de modificaciones propias con cañones Vulcan antiaéreos americanos, que es el vehículo que tienen detrás del blindado, que tiene una caja detrás. Así que extremen mucha precaución en caso de ver uno de esos vehículos. Sobre la operación hay poco más que comentar. Se van a dirigir a la población de Burao, como ha comentado el capitán. Cuando acabemos el briefing, se van a dirigir a sus barracones, ¿de acuerdo? Se van a equipar con sus mochilas de viaje. Y se van a dirigir a la pista de los A400M, donde les estará esperando ya Fuerza Aérea para salir dirección Somalia, ¿de acuerdo? Sobre la operación, de momento, yo creo que poco más que comentar. No sé si hay alguna duda. ¿Cuál es nuestro objetivo allí? El objetivo es enfrentarnos contra las tropas de Al-Shabaab, luchar contra la piratería, ayudar a los barcos pesqueros de nuestro país, que es una de las principales razones por las que se creó la operación Atalanta, que es a la que vamos a comenzar a participar desde hoy mismo. Y ese sería un breve resumen, además de lo que se puede esperar de hacer una misión en África de ayuda humanitaria. Pero principalmente van a ser misiones contra la piratería, contra el grupo terrorista de Al-Shabaab, y proteger un poco también a la población cristiana de la zona, ya que estos grupos están aprovechando su control para, bueno, hacer limpiezas de poblaciones cristianas. ¿Alguna duda más? Permiso para hablar, soldado primera Erwin de Aquiles Combat. Interrogue. Quería preguntarle sobre la recepción o qué podemos esperar de la población local. ¿Nos van a ver como alguien que viene a ayudar o cree que puede haber parte de la población que nos vea como una amenaza? Todo depende de la población que vayan. Lo más normal es que si van a una población que sea de mayoría cristiana es que no se vean afectadas las relaciones, pero en caso de que vayamos a alguna de mayoría musulmana, como lo es Burao, es posible que se encuentren que hay más cantidad de gente que no los quiere en la zona y pueden llegar a tener problemas con ellos. Pero el caso de Burao no es ese, ya que ya hay allí un aeropuerto de la OTAN y una base, que tiene ya presencia desde hace años, así que no vamos, digamos, como nuevos a la zona, ya hay bastante presencia de tropas y están acostumbrados, así que no deberíamos de tener problemas con la población local. Siempre puede haber alguno suelto que pueda causar problemas, pero en general no debería de ocurrir nada. De acuerdo, gracias. ¿Alguna duda más? Sí, con permiso. De Robert. Robert de combate. Siempre fuego de respuesta. Internacionales, ¿no? Afirmo. A no ser que se especifique en una misión que sea fuego a discreción, siempre de respuesta. Permiso para preguntar, soldado polaco del tercer batallón de Oplita. Interrogue, pero mira a ver si te puedes poner a gritar un poco más. La pregunta es la siguiente, ¿se espera la presencia de algún VIP extranjero o solamente VIP locales ahí? Extranjeros como tal, además de posibles embajadas con algunos trabajadores españoles, no tenemos ahora mismo datos sobre VIPs, además de los locales. ¿De acuerdo? Solamente tenemos información de algunos VIPs locales que pueden ser del gobierno o gente importante de la zona, que en algún caso habría alguna misión de proteger, escoltar o llevar a algún punto distinto. Pero más allá de eso, no tenemos más datos. Comprendido, gracias por su tiempo. A la orden, Dursia, con su permiso. Te robe. Bien, ¿se espera que cuando vayamos a soltar el cargamento y lleguemos a la base tenemos protección o vamos a tener que protegernos con fuerza aérea? En el momento que dejen las cosas en el aeropuerto tienen protección. Allí la zona es segura, ya le he dicho que estaba controlada por tropas de la OTAN, así que ya hay presencia de tropas. En el momento del desplazamiento de cargamento y de vehículos del aeropuerto a la base, eso ya vamos a necesitar que Fuerza Aérea haga escolta de todo el convoy, ¿de acuerdo? Es probable que tengan que hacer varios viajes para llevar todos los vehículos que vamos a tener que estar recibiendo durante varias horas. A la orden, o sea. Sí. Te robe. Shiro. Interrogo, ¿qué tipo de presencia de blindados tendremos en zona? De momento en zona que tengamos datos vais a tener los Centauro, Pizarro y los Toad. También tenemos alguna información de que es posible que traigan los
los Leopard, pero es posible que tengamos que esperar varios días a que nos dirijamos a otra localización, ya que justamente la población de Burao, las carreteras son pésimas, y aprovecho para informarles y no tener que decirlo luego en varias horas después, manténganse siempre en carreteras, ¿de acuerdo? Están en muy mal estado y es muy probable que si se alejan de la población o intentan ir campo otra vez saliendo de la carretera, las ruedas pinchen. Eso quiero que quede claro para todos. Que las carreteras son las que están en peor estado de todo el mundo. Es el país con las peores carreteras del mundo. Quiero que quede bien claro eso. ¿Y de enemigos? ¿Los enemigos con qué pueden contar? Afirmo. Pues además de lo que ha podido ver en la imagen, hemos podido llegar a ver algún que otro T-34. Más allá de eso, nada. Listo, muchas gracias, Lucía. Interrogo, señor. Interrogue. Veo, como usted bien ha dicho, Al-Shabaab parece ser que utiliza la misma enseña que el Estado Islámico. Así es. Entonces, ¿cómo diferenciar? O sea, evidentemente el que nos ataca es el enemigo, pero también el enemigo puede, no es tonto y puede camuflarse, a venir a nuestra base, hacernos creer que es del Estado Islámico. Presenta uno del Estado Islámico, Kurs, en mi base, pégale un tiro. Eso es justamente lo que iba a comentar. Al que veáis con una banda parecida a esa se va a llevar un tiro, no tiene nada más. No hay duda en eso. Gracias. Con permiso, Usía. Te robe. Suponiendo que son estos eran especialistas en IED, ¿no? Posiblemente las carreteras estén... Por lo que tenemos entendido de otros informes de tropas de la OTAN y otras tropas españolas que ya llevan tiempo participando en la operación, sí, tienen bastante experiencia con IEDs y digamos que los esconden muy bien, por lo que han comentado. Hay que tener bastante cuidado. Decidido. Vale. ¿Alguna duda más? Órdenes mías, sí, dos cosillas. Te robo. ¿Fuerzas locales en zona, amistosas? Afirmativo, la policía y el ejército. ¿Y se puede confiar en ellos? Le repito como a los demás, según los informes que tenemos es afirmativo. Luego ya cuando lleguemos nosotros y lo que podamos ver con nuestros propios ojos, pues ya puede ser otra cosa. Pero de momento sí, se puede confiar en ellos. Muy bien, y la segunda pregunta es, aparte de Al-Shabaab, ¿hay otros grupos que podríamos considerar hostiles en la zona? Afirmativo. Dentro de Al-Shabaab no hemos informado, pero los, digamos que los piratas, aunque siempre operan en grupos distintos, que no están todos, digamos, regidos por alguien que les mande a todos, también son otro grupo a tener en cuenta en caso de enfrentarnos con ellos. Y otro grupo que podríamos tener en cuenta serían ya grupos privados que puedan traficar con armas o aprovecharse de los piratas e incluso operar junto a ellos para ganarse un beneficio. Es copiado. Muchas gracias, Musé. ¿Alguna duda más? Por lo que entiendo, por lo último que ha dicho, posiblemente PMC extranjeros, ¿no? Sí, existe la posibilidad, sí. Visto. ¿Alguna duda más? Robo, teniente coronel. Te robe. ¿Ejército local de nuestro lado o está segmentado? Afirmativo. La policía local y el ejército del país está de nuestro lado. ¿Alguna duda más? Entiendo que no. Pues esto es todo, señores. Diríjanse a sus barracones y a las 6 en punto los quiero ver en la zona de los A400M para salir dirección Somalia, ¿de acuerdo? Recibido. Eso es todo, señores. Se pueden retirar. Afirmo. Mochila de viaje. Zaharia, nos vamos. Es el bubu. Cuidado, vayan saliendo despacio que las sillas con son un permiso, poco... Lucía. Madre mía. Despacio, despacio. Vayan con cuidado. Uno a uno. Uno a uno, despacio. Lo que quieren es cogerse una baja antes de irse. Cago en Dios. Segundo recibido. Con cuidado. Aprovechan para no tener que ir ya. Uno pide la baja antes de llegar a Somalia, teniente coronel. Madre de Dios. Por suerte hemos aparcado cerca. ¿Sargento? No, visto, creo que Vico. Le veo un poco Vico. Malito. Vico. Vico. La parte de... Uy. Uy. Teniente, le informo de que estoy viendo a la gente un poco racatanga. Uy. Yo también, ¿no? Sí. Afirmo, yo también. Es que como hay tanta gente aquí... Sí.
Pues es tópico lo que pasa cuando juntas a mucha gente. Hombre, casi 90 personas sentadas aquí en... 20 90 no, pero 70 sí. Cuando están sentados no te has dado cuenta. Ha sido cuando se han empezado a mover, que se han levantado todos. Sí. El problema es que se han levantado todos. Al... Claro. Por eso. Digo, te voy a decir, Vico, que la parte del Al-Shabaab no la tenías que decir. Toda esa información que has dicho. Bueno, da igual. No, no, tú la has ampliado y ya está. Por eso, que al final lo he ampliado y ya está, que no pasa nada. Voy a sacar todas las sillas. El caso es que me he dado cuenta... Espérate, me bajé. El caso es que me he dado cuenta cuando ya lo estaba diciendo. Sí. ¿Sabes? Oye, cuando llevaba ya un ratillo hablando de Al-Shabaab, digo, hostia, que esto no me tocaba. Ah, sí. Cuando coges carrerilla, pues ya no yo me intento acercar a ti y voy a decir, cállate, cállate. Yo no te voy a engañar, Vico. Cuando te has puesto a decir el nombre de los clanes en Somalia, me he reído bastante. Me he reído bastante. Ah, era gracioso. Yo ha llegado un momento que he dicho, mira, les digo que hay cuatro clanes y que se busquen ellos el nombre, pero no, digo, voy a hacerlo bien. Oye, el este va mal. Ya que los tengo, voy a intentar leerlos. ¿Cuántos oye, FPS va esto? Son jodidos, los nombres. Ya. Son muy jodidos. Uf. Paco, gusta el rollo, ¿estamos todos? Está toda la primera fila llena de sangre. Claro, es que va el servidor a 13 FPS. Con toda la gente que hay aquí junta. Claro, tío. Soldado, si nos falta por entrar. Espero que luego para despegar puedan hacerlo bien, aunque se junten. Hay que empezar a sacar a la gente de aquí. Empiezan a largar. Madre mía. Falta, os falta a Polaco y a Nasu. Ahora, ahora, ahora. Venga, la lista va a la vencida. ¿Todo el mundo arriba? Yo no, digo. Te mando táctico para toda la malla. Los vehículos que estén esperando a que se suba alguien, empezar a iros. Y en caso de que esa tropa se quede en tierra, la acercamos nosotros. Bien, ¿no? ¿La presentación? Para evitar los mareos. Sí. Lo único ahora no, porque como estaba todo el mundo junto, bueno, mira cómo va. Ha ido bien, sí. Está muriendo. Se ha notado cuando se han ido. Eran 90 personas juntas, pero lo demás sí, sí. Bien. Pues ahora imagínate 200 para la del 26. No, no había hablado me tanto en los mi huevos. Vida. ¿Tú no, ya lo he notado ya. Digo, este está leyendo no mucho. Fuerza aérea prioritario para teniente coronel. Adelante, para táctico. Adelante, a principal. Teniente coronel. Para principal, entendemos que los A400 hay que llevárselos todos. Mutea, no sé por qué. Actívate la voz. ¿Qué dice? No, mantenemos a la espera. ¿Qué dice? Amadú. ¿Qué? Un piloto por... No, escúchame. ¿No? Son dos A400M. Ya le he dicho cuáles son. Que son los únicos que tienen mochilas detrás y que cuando yo haga de noche esto van a tener luces, ¿vale? Que se monten todos los de Fuerza Aérea en esos dos, además de la infantería. Fuerza Aérea para principal. Adelante para Fuerza Aérea principal. Únicamente deben manejar 2A400M, ¿de acuerdo? 2A400M. Cuando salga de noche los encontrará porque están iluminados en pista. Recibido, 2A400 principal, cierro. Si puedes llevar, avisa tú a todo el mundo que de momento mantengan en sus barracones hasta que pasen las horas y sea la hora del despegue para ir a los A400M. De principal a toda la malla, hagan espera en sus barracones a la espera de que anochezca y tengamos luz verde para partir. Ya se han arreglado los FPS, ¿cuántos han ido? Con su permiso, capitán. De aquí les he recibido, principal. Sí. Retiro, no me encuentro muy bien. Nada, no se preocupe. Ya le he dicho al de vestuario que para el próximo día me tenga tinta azul. Vale, muchas gracias. Nada. A la Fuerza Aérea... Por si, quiere, por si les quieres avisar, Eor, los A400M a conducir son los que están justo debajo de la marca, en el mapa de A400M. Bien, como ya he explicado por la malla anteriormente, principal de lanza, hagan espera allí hasta que anochezca. Hagan espera en los barracones haciendo preparativos hasta que anochezca. Recibido en barracones, principal. Cierra. De Brunete he recibido para principal, así que la voy a dejar. Para infantería en barracones. Debería de dar... ¿Por qué se me está muteando todo el rato? ¿A qué tecla le estoy dando para que se me mutee? ¿Alguna tecla te has configurado que te la has cambiado y...? ¿Cómo te gusta creo que tocarte es la una tecla? Que te has... Creo que es la que te has configurado para señalar. No. ¿Qué tecla es? Algo tienes que tener. Escúchame.
Para que se te mute. Ah, ¿qué? Pulsando. ¿No deberían, aparte de los 400M, sacar un par de Eurofighter de escolta? Si quieres. Yo, pues porque sí. Yo estaba pensando, digo, no tienen combustible suficiente para 11 horas de viaje. Para la salida, si quieres, y luego ya como que se a vaya. Ver, escucha, ya me está roleando demasiado, que me sudan los huevos. Tienen panceles. Escúchame, de viaje, pues ¿no? Sácalos, pónselos y avísale por radio de que en sus hangares tienen dos Typhoon o lo que tú quieras y para hacer escolta de los 2 a 400M. Hay que estrenarlos. Sí. Claro, tío. El puto curro que tienen. Están puestos ya luego en el otro mapa. No he puesto todos porque lo estaba rodeando como que aún están trayendo cosas. Pero he puesto los bonitos, los Eurofighter y lo otro. A ver. Normalmente, a secas, sin nada. De base, como mucho, llevas una mochila. Vale. Debería de dar tiempo, porque luego lo que hay es llegar allí y que monten un convoy con un montón de vehículos y tal, ¿sabes? Hasta eso. Hasta la base. Por el camino he pensado no liarla, en el sentido de liarnos a tiros, pero sí de la otra forma de siempre, ¿sabes? De nervios. Ponga nerviosos, a lo mejor hacer parar al convoy y mierdas así, ¿sabes? No, yo lo que me digas sobre la marcha B y me llevo con de infantería, me vas diciendo por... Vale. Venís con nosotros, Paco, podéis equipar. Las carreteras son peligrosas, hay accidentes. Yo te digo. Obras. Hay obras, hay mercados, hay gente cruzando de un lado a otro, pidiendo agua, vendiendo pañuelos y mecheros. Está el típico que te quiere limpiar el parabrisas. Y te baila. Te baila delante del capó. Yo te digo que si te baila. Bueno, pues entonces dentro del rol de los Zeus aquí, o sea, de los de logística, eres tú el único que habla somalí, ¿no? Teniente coronel. Yo sí. Yo hablo suajili. Suajili. ¿Tienes intendencia? Deja de cambiarme los nombres. Yo sabía, usted tiene algún que otro familiar en el país. Sí. Sí, sí. Varios. Se dedican a la pesca. ¿A la pesca? Sí. Péscame esta. Tenga cuidado, ¿eh? El señor de la noche. Joder, pero de vos. El señor de la noche. ¡Ah! De noche, ¿eh? Ostras, me acabo de acordar que se me ha olvidado dar un dato. ¿El qué? ¿Qué dato? Que son muy, 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 muy religiosos y muy supersticiosos. Ah, bueno, pero eso es lo típico de cualquier país africano, quiero decir. Ya se lo diré yo luego. Bueno, se omite con que si van a alguna zona remota ya se dice, se lo explica, ¿sabes? De que las aldeas es lo típico, ¿sabes? Vale, vale. No hace falta tampoco que lo sepan todo antes de ir. Investiguen un poco ellos. Le mando táctico para todas las unidades. Tienen 5 minutos para prepararse detrás de los A400M. De Brunete ha recibido mando táctico en camino. Batería recibido, mantengo. ¿Cómo que mantiene? 5 minutos para llegar a los A400. Soy el único que ve pantalones. El señor de la noche. Uy, ese de ahí detrás, yo no lo veo, ¿eh? Mal asunto. Me da la sensación que va. ¿No usarán barcos? Sí. Pero, Potasa, ahora mismo el mapa que vamos es tierra todo. Luego... Ya para spoilearte, luego hay barcos. No te preocupes. Luego habrá barquitos. De momento no. No sé por qué me da la sensación
que ese segundo Eurofighter va a hacer un poco de palomitas. No debería. A ver, que están en pista ya los... Están, son los que tienen las luces, Kubian, con los dos Eurofighter al lado. Los que están justo en la marca C. No me la quito. Se vende tabaco, tabaco se... Cazas, los van a pillar con una cuerda a la 400. Sí. Puta idea. La Fuerza Aérea, interrogo... ¿organizan ustedes esto? ¿Cómo llevarnos todo? Fuerza Aérea, es afirmativo. Las gafas de nocturnas. Se debería de ver bien. Con las luces que he puesto. Fuerza aérea para principal. Adelante. Localicen los 2A400M al principio de pista de la zona de embarcación. Tienen 2A400M iluminados. Aparte tienen también dos Eurofighter para la escolta. Empieza a marear esto otra vez. Es copia de fuerza aérea. Te mando táctico para fuerza aérea. Eurofighter. Te mando táctico para fuerza aérea. Sí, esto no. Te mando táctico para fuerza aérea. Adelante. Los vehículos que deben usar se encuentran a November Echo de su posición, al otro lado. Es afirmativo, estamos de camino. Otra vez, ¿qué tecla me ha muteado, tío? No sé a qué le he dado. No sé a qué le he dado. No tengo ni puta idea. Uff, espero que no maree esto, tío. Espero que no maree. Por favor. Espero que no maree. Mareo. Lo siento, yo que no torpero. Esto, voy a hacer una cosa. A ver si con esto lo arreglo. Los de a pie, como mucho, 800 metros. Fuerza aérea para principal, ¿me recibe? Prioritario. A ver si así lo arreglo. Bueno, no. Teniente, ¿qué dejar aquí la mochila? Interrogo, ¿un Eurofighter o dos Eurofighter? Dos. Se lo copaba todo el mundo la distancia a 800 metros. Porque si hay alguno que lo tiene a... ¿Eh? Te habías vuelto a buteo. Digo que sí, digo que lo copaba todo el mundo a 800 metros la división. Para la fuerza era de brunete. Vale. Adelante. Por si había alguno que lo tiene a 5000, hace que el servidor cargue más. ¿Sabes? Madre mía. ¿Has visto cómo van a Poca y Gallego de cargados? Recibe brunete. ¿Cómo van a Poca y Gallego? A la proximidad de la 400. Sí, que llevan dos mochilas de la grande. Espérense detrás. Creo que todo el mundo lleva. Hueco. Y rellenando hueco, la derecha izquierda. Va, se les va a abrir la rampa encima. Informe. Pues poco. A ver, ya la verán cuando empiece a abrirse, ¿no? Que se tienen que alejar. El americano tiene dinero, llevan el arma aparte. Recibido. Cuidado, que voy a bajar la rampa. No había visto lo que has dicho, Kubian. A Gallego y al otro. Me cago en Dios. Poca mochila llevan, ¿sabes? ¿Qué tal, Morales? ¿Cómo estás? Aquí andamos, tío. Haciendo tomas y mierdas. ¿Tú qué tal? ¿Lo has visto, Morales? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cuál? Digo, ¿se lo has visto todo bien? Sí. Perfecto, perfecto. 73 personas, ¿eh? En el briefing. Está bien, tío. Vaya marea ha dado. Vaya marea ha pegado. Sí. Ya habrá que tenerlo en mente de que estén separaditos, porque es que si no...
de casco, que ya sabes lo que hay. Ah, yo creo que hay base suficiente para tenerlos bastante separados. Mm. No, también me refería para luego las misiones y demás. No, para las misiones se les va a separar, ¿eh? Dale, dale. Porque, o sea, tenemos tropas para invadir Somalia, que es lo que le he dicho antes. No, no, la verdad que hay, ¿eh? Es que cargamos aquí, sargento. No puede ser que tardéis tanto en empezar a subir. Principal de la zona principal. Adelante, principal. Y mandé al pelotón de Garbo con un camión para allá, a ver si pueden venir de vuelta para seguir llevando gente. Recibido, transmito. Tienen camiones aquí. Madre mía. Vamos a formar. Uno estaba viendo a los viejos compañeros. Está jugando. ¿Dónde está el piloto de caza, tío? Casco de piloto. De caza. ¿Qué hora es? Las... Bueno. Te mando táctico para fuerza aérea. Da tiempo, creo. Adelante. A ser posible, organicen a la tropa para salir en máximo 10 minutos para no llegar tarde al destino. Es afirmado. En 5 minutos estamos listos. Perfecto. Porque como se están ellos encargados, que manden ellos y ala. Empiecen a mover el culo. Puntazos no te pierdas, que es para allí. Dentro de la 400 hay algún barracón todavía aguantas. ¿Qué? Entiendo que sí, que está. Que hay dispositivo. Sí, oído. Tenemos dos filas, mi cabo. De piloto de piloto de vuelo, ponte a Heli. Recibido. Y Miguel, de segundo, por si te pasa algo. A buscar a los otros. ¿Qué falta? Algunos. Los creo que los de renegados. Ah, en corto. La... Joder, macho. Macho, llevo haciendo dos años de Zeus y nunca he hecho un teleport delante de alguien. Acabo de hacer un misclick de tres pares de cojones. Te acabo de ver y digo, ¿a quién le vas a decir? Te iba a preguntar, ¿a quién le vas a decir? ¿Sabes? Cago en la puta. No me han visto, no me han visto. Yo sí, yo sí. En el no. Directo, además, pues se acaba misión. Me salió de error. Se acaba. Ya no hay. Pues ya aprovecho. Tienen que subir, voy un momento al baño, que ya tú sabes por qué. Hostia, bueno, a lo mejor ya vuelves y hemos acabado. No, 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 pero que es modo light. Ah, modo light, ¿no? Conejo, entiendo. Vale, vale. Sí, nada, nada. Dale, dale. Más que nada, para que no me pille luego. Dale, dale, sí, sí. Pensaré en ti, que lo sepas. Joder. Maya Lanza, que es por la que hablan todos los pelotones. Vale, pero digo que esa no se puede configurar, que esa ya viene hecha de... Sí. A mí no me deja tocar. La rampa sale la... Si la abre... 148, la abre. Tiene que dar a Change Channel hasta que vaya lanza. Pendiente, a mí me había dicho que estaba con Murillo. Si no subes por la... Va, porque con el puto Barret, escúchame, más grande que el avión. No por la puerta, no, por la rampa no sube. Baja, mira la rampa. Nos han dicho que nos pusiéramos ahí, tampoco sé que... Venga. Que si no usen músculo Shift V. Sí. Sí, estamos entrando, voy a probar con la rampita. Bueno, yo creo que bien, ¿no? Porque... Aunque se alargue luego 10 minutitos... A ver, ya no va a dar tiempo a lo de los dos viajes, obviamente. No, eso que te dije de ir y volver, nada. Sí, no, ni de coña. No, no. Con todo el camino que tenemos claro. Preparado no les va a dar tiempo ni de coña. Claro, no va a dar. O sea, no da. Yo, el problema es que he sacado vehículos, pero creo que voy a tener que sacar más. Porque no contaba con tanta gente. No contaba yo con tanta gente. Porque claro, yo allí creo que he dejado varios A400M y he puesto vehículos detrás como si los hubiesen bajado, ¿no? Sí. Pero no sé hasta qué punto he puesto pocos. Porque claro, yo contaba con que iban a hacer dos viajes. Entonces digo, vale, no pasa nada, que Fuerza Aérea de mientras traiga más. Y se rolea también y hacen a ellos algo. Pero claro, como son tantos ahora y ya no va a dar tiempo a dos viajes allí, o a lo mejor sí, que no lo sé, depende cómo vayan.
y lo que hagamos y tal, pues bueno, a lo mejor tengo que sacar más. Me da tiempo a sacarlo sin que lo vea nadie aparecer, eso sí, o sea, no pasa nada. Por ejemplo, a vosotros se me ha olvidado sacar los vuestros, para que tú me entiendas. Estaba liado con lo otro y los vuestros, nada más que cambiemos de mapa y me meta, los saco. Sin tardo nada. Vale. Sí, eso no pasa nada. De todas maneras, como los nuestros. A ver cuántos son. Sois unos cuantos, ¿eh? Sale aquí, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somos el pelotón que más gente. 16. Sí. Eso mismo. Pues saca. 4. 4, ¿no? Sí. Bueno, claro, 4 por 4. 4. Ponles 4 y llevan un asiento libre en todos y ya está. Vale. Mira qué guapo, la pintura del Eurofighter. ¿Eh o no? ¿La has visto, Vico? Las pinturas de los Eurofighter. Tremendas. O sea, es que me estoy quedando sordo con el puto motor. Ah, bueno. Tírale un mortero y ya está. No pasa nada. Se le apaga rápido. Fuerza aérea para principal. ¿Qué le pasa? Que le ha gustado a todo el mundo el primero, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí. Les ha gustado el primero. Madre que los parió. Me voy a quitar ya lo de los FPS porque... Ve que no le gusta volar con yankees. Poco puedo hacer yo si luego va mal. Buenas noches, cazador. Vale, hay alguien encima del avión. Fuerza aérea para el principal de Miami. ¿Por qué Juantazos está subido al tejado? Bien, le interrogo, vaya, salimos por el cabo. Dirección Sierra. Cabo Macrinos. Sí. Recibido, corto. Sí, hacia Somalia realmente sería Sierra. Vale, ¿qué, me he vuelto a mutear. ¿Qué tecla es? ¿Qué radios llevas? La larga, mira ya a ver está. Si es alguna. Pues mira a ver si es alguna de las dos de la radio. Yo tengo puesto el control derecho en el TS para mutearme en el TS. No sé. Yo aquí comprando DLC con mi APA. ¿Cómo? Comprando DLC con mi APA. No te entiendo, cazador. No sé qué dices. No te entiendo. Madre mía, cómo va el primer 400M, tú. Morales, saca fotos de eso. ¿Eh o no? Pedro Santo, no. Y voy entrando. ¿Qué pasa? Me da la sensación que casi que cabían todos en uno. Casi. Pero yo, como he preparado el otro mapa con dos, digo, por cojones tienen que ser dos, porque van a empezar a despertar en dos, ¿sabes? Sí. Y bueno. A ver, en el de delante hay hueco todavía, ¿eh? Sí, pero que espabilen ya, hostia, venga. Mamá huevos. Vea, voy a sacar fotos. Fotito guapa. Un par de fotitos. Fotito. Al 20. Está para la historia del WhatsApp. El mando táctico para Fuerza Aérea tiene luz verde para salir. Referida aérea. Iros, que en cuanto estéis por pista voy a empezar a borrar una de vehículos que había ya aparcados. Me cago en Dios. Ya han cerrado puertas, ¿no? Vale, nadie lo ve. Sí. A tomar por culo. Que me toca asegurar de que despeguen bien y no le explote luego. Mi inmersión, no. No, están desapareciendo. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Tomar por culo, que vaya esto bien.
No quiero ni un solo riesgo. Ni uno. Todo a la mierda, eso borrado también. Que vaya todo bien. Qué guapa se ve la pista de noche. Sí. Es que encima hay un mod puesto, Gubi, en el de... Uf. No me he olvidado el nombre. Bueno, uno que hace... ¿Sabes el arma 3 que tiene como una nieblina por defecto? Buenas sí. noches, Martín. Pues hay uno que te quita eso y hace que las luces de noche las veas así de guapas. A eso me refiero. Porque si no, con el vanilla se ve todo mal. O sea, se ve que no. Se ve todo mal. Fotito guapa. Fotito guapa. Por cierto, si no queréis poner la nocturna, tu Cubian, por ejemplo, dale a la L con la cámara. Vale. Mira cómo va el otro. Pero yo no sabía eso. Esa linterna, ten cuidado que la ven ellos, ¿eh? La que acabo de poner. ¿Te imaginas que de repente ven un fogonazo de luz? Me acabo de cagar encima. Tú diciendo, no me jodas. Está allí Subscribe mirándolo. Está Jesucristo, una bola de luz moviéndose. Hostia, está qué bueno. Bueno, me callo. Madre mía. No. Vale, nada, no va lagueado, va guay. Pueden despegar bien. Venga, va. Venga, que no se buguee el avión. Que no se buguee, que despegue bien. Guay, bien. Queda poco para llegar a Somalia ya, 11 horas de viaje. Yo he avisado en directo, Cubian, que yo voy a estar en directo 11 horas. Y ellos en el avión 11 horas. Cuando pasen 11 horas, cambio de mapa. Yo me voy a dormir, entonces. A mí uno en el chat, el hijo puta, me dice, perfecto, hermano, yo tenía 11 horas libres justo. ¡Qué cabrón! Hijo puta. ¿Qué hice? Escucha, volver a pillaros los slots, ¿vale? ¿Vale? Ok. Venga. Hombre, mira, ¿qué haces aquí en este canal? Está muteado, creo que no se ha dado cuenta. No, está muteado, mira. Aparecí aquí. No sé. Te preocupes. Tú píllate el slot y para adentro, que esto es así, está pensado así. Que me estaba reconociendo, que no me reconocía. Píllate el sloteor. Voy. ¿Y para adentro? ¿Pillado? No, está bajando 4 millones de archivos de misión. Perfecto. Uy, hay alguno que lo ha echado. ¿Alguno que lo tiene mal? No, hay veces que yo que sé, que echa la gente esto del Steam, Authentication Fail. Sí, no pasarete y luce. Sí, y creo que Heli le he visto que lo ha echado también. Y Heli, sí. Bueno, no pasa nada, yo lo arranco esto ya. Listo. Y aquí comienza Operación Atalanta, señores. Estamos en Somalia. Y aquí comienza.
cosa, chavales? ¿Oí? Oli, oli. Sí. Muy bien. Sí. Mamadou, ¿podemos entrar ya? Bueno, de hecho no me debería de escuchar. Pues te escuchamos así. Es que somos americanos, tenemos alta tecnología. Recargaros el acre cuando entréis. Porque creo, vale, que os ha dejado en el canal, ¿sabes? Está no está en modo veterano, ¿eh? ¿El qué? Que no está en modo veterano. Veo los nombrecitos cuando miro a los muñecos. Ah, a mí no me ha pasado eso, creo. A mí no, ¿eh? Bueno, pues nada, pues ya. Ah, bueno, sí. El de esto. Ah, va, bueno, ah, bueno. Ay, la reputa que me parió. Qué viaje más largo. Vale, niño. No te preocupes, ahí, espera. Venga, saliendo, nenazas. Ah, pues la madre que me parió. No os preocupéis. No ha movido bien a la gente. Parece que. Lost. Parece que por hacer el cambio no ha guardado la configuración de dificultad, por ejemplo. Me ha echado de horno. Sí, sí. No sé, yo esto lo probé y va bien. Siempre pasa lo mismo. En cuanto pruebas esto luego con gente, se rompe todo. Siempre igual. Espérate, le voy a decir. Estaban cambiando de mapa. Peor. Dime. Digo que no ha cargado bien lo de la dificultad. Sí. Y ya está. Entonces lo he iniciado normal. Lo he iniciado normal y ya está. Vale, pues ya está. Avisa por todos los grupos. He avisado. Vale. No sé si alguien puede avisar a los de Renegados. Que yo no sé quién es el mando suyo que pueda avisar a todos. Nicolás. Así. Escríbele si puedes. Dile que en cuanto a eso, que tiren para adentro. Que no se esperen. Ahora inicio yo sesión otra vez y arranco esto rápido. Un momento, que no quiero que se vea. Joder. Vale, a ver dónde está el Zeus. Venga. Momento, ahora pongo el este. A ver. Momento que me cargue y lo pongo en pantalla. Ahora debería de ir bien. Yo te digo, yo lo probé y la configuración de dificultad iba bien. Pero ahora parece ser que al cambiar, y como había 70 personas, el servidor ha dicho, ¡andemás! ¿A qué vamos a hacer las cosas bien? Sí, al final era más fácil apagar y arrancar la otra. Pues nada. Vale, que no se preocupen, volver a pillar los slot. Y listo. Voy a poner yo esto. Que una vea. Cosa que me han dicho esta gente. ¿No hay slot de intérprete por pelotón? Sí. No. Sí, fíjate. Ah, bueno, intérprete sí. Fíjate, en todos vale, hay. Es que en el otro mapa no salía. No, en el otro no. No. Vale, yo le he dicho algo y digo, bueno, eso lo cambiará ahora. Digo, seguro que en otro mapa ya se ha dado cuenta de eso. Pásamelo sin lo de comprimir, anda. Ah, bueno, vale, perdón. Que si no. Espérate, les tengo que sacar estos. Sí. Me ha pasado lo mismo que en el otro lado.
¿Qué te pasa? Que no tenía... Ah, no te preocupes. Tiras de respawn y listo. Dios. No pasa nada. Sí. No te preocupes. Vale, aquí sí que tenemos todos los idiomas. Madre mía. Yo me pongo ya el idioma Zeus. Madre del señor. ¿Qué pasa? Que me ha pegado un lagazo cuando me acerca a la zona de los aviones. ¿Y eso? Mi equipación no... No, porque como están apareciendo todos ahora... No está nuestro... Es... No, no está. Perfecto. Este, yo no le digo por este, ¿estamos? Y habrán sido los americanos. Que no traen Winston. Tienen los arsenales bien, ¿no? Espérate, me voy a hacer invisible, me voy a acercar ahí a abrirlo. Un momento. Ok. Con Windows. Me han robado el tabaco. Tiro, yo tengo un problema. Ah, pues no tenemos equipo. No. Pero porque... 40 kilos llevo encima, Joder. Sí, ya tenemos... ¿Cabo? No puede ser. Yo voy a ser arsenal. Me ha llegado la hora. Llevo... Nos han robado el cielo. La boina en San Mero y todo. A ver, los aquí que están en calzoncillo. Conmigo. Qué guapo, tío. Joder, puto uniforme, no tengo uniforme. ¿Lo tienes ahora? ¿Cuál es la de renegados? Aquí, formad las columnas aquí, por favor. No está nuestro mos cargado. Drogas. Nos han cargado. ¿Cómo que nos ha cargado? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que puse fardos de esos de María? No. Pues... ¿Lo pusiste como simples? Es que como son objetos de inventario... Uy, espérate, porque esto va... Ah. Espérate. Voy a tener que hacer una cosa yo. Voy a tener que escaparle a la gente. Bueno, lo voy a descapar. Listo. Vale, para sí, cada uno la distancia que la tenga, lo que quiera. Si alguien le ha lagueado, yo ahí ya, amigo. Sí que están, pero no se ven. Vale, no te preocupes. No te preocupes. Claro. Escucha, nosotros vamos a hacernos TP a la zona del edificio aquel donde apareces cuando mueres. Resumen, cazador, echa el directo para atrás. Yo la voy a andar liado. El resumen rápido que te puedo dar es que he dado el briefing de la campaña nueva y estamos en Somalia, ¿vale? Eso es lo rápido. ¿El edificio que reapareces cuando mueres, cuál era? El que me voy a hacer yo TP ahora. Vale. Que no tiene interior, creo, ¿no? Hazte TP detrás. Listo. Muy bien. Mi equipación yo ya la tenía. A ver. Escúchame. Dime. Está todo bien, ¿no? Yo estoy viendo y de momento sí. Dime. Vuestras cosas las tenéis en el arsenal, sí, ¿no? Que deberíais, tío. Yo veo vuestro mod. Deberíamos. Yo... Es que me acaba de decir Gallego que no las ve. Escucha, yo abro el arsenal y yo tengo todo. Puede ser que alguno de ellos no tenga bien cargado el mod por algo. Es que a mí me suena más a que alguno no tendrá bien el mod. O antes sí que le salía. Porque de los nuestros... De los nuestros todo el mundo tiene todo. Todo Dios tiene todo. Teniente, ¿me recibe? Mírate, Vico, que todos los tuyos tengan... ¡Ah! Ya sé lo que pasa con los tuyos, joder. ¿Qué pasa? Espérate, porque el arsenal... Yo tengo un arsenal puesto para que no puedan pillar el tabaco, ¿entiendes? Espérate. Dile a los tuyos el arsenal que tienen delante de su formación, en ese, que vuelvan a usar el músculo Windows a ver si les sale ahora. O el de Windows o la rueda. ¿Vale? El que ¿cuál? Tienen delante. El que tienen delante. Sí, voy a volver a ir yo para allí para verlo y comprobarlo. Vale. Quería más largo. No, ya veo. No, está bien. Pero esto no es un arsenal, ¿no? Afirmativo, sí. ¿Sí es? ¿Eh? Afirmativo, sí es. ¿Músculo Windows? Músculo Windows y... A ver. Lo tengo todo. Placo, aquí va a tener la sala. De mina, la trinchera... Vale, deberían de poder ahora. Diré que lo comprueben. Estamos ahora mismo en ello, vamos a comprobarlo. La
Pues van a comprobar la caja de tienda delante, a ver si ya les permite coger la equipación. Que uno intente cargársela, a ver. Para no molestar a los demás. No, no, para allá, para allá. Tienen esta gente. Bueno, no. Voy a hacer una cosa, me hago TP allí. Pero que no te vean. Ya está. Hazte todo invisible. Correcto, Vico. ¿Ya está? Sí, ha dicho todo. Ya han recibido. Pues ya está, Vico. Arreglado. Vale. Espérate, yo no me he puesto ni la radio, me ha suelado huevos. Me la voy a equipar en el canal 10. Voy al edificio de Fuerza Aérea. Acompáñame, Gubian. Vamos, Vico. Voy. Vamos. ¿De qué trata, cazador? No te lo puedo decir ahora. Tengo que hablar y hacer cosas. Cuando paremos y pueda decirte algo, te digo. ¿Vale? Yo ahora mismo no me da. Porque resumírtelo muy rápido me es complicado. Amadou. Sí. Porque están los de los chinos de la OTAN y no los españoles. Porque los españoles no pueden cargar ningún vehículo. Pero es que ya no van a necesitar eso. ¿Por qué? Porque todos los vehículos que sean aéreos van a tener que ir en los... ¿Cuál es el problema? Ah. Que el aeropuerto que yo puse arriba a la derecha para que trajesen vehículos, sí, les dije que lo probasen, sí, y no me han dicho nada de si va bien o no. Lo he probado yo una hora antes de misión y no me va bien. No va bien para aterrizar a la 400. Ni despegar. Entonces la única manera de que hay de que traigan más cosas es con eso. De momento. No de... Vale. Escucha, no, lo voy a quitar porque no debería de hacer falta. Lo voy a quitar. Claro, no. Es que ya buscaremos manera de rolear. No va a dar tiempo a varios viajes, así que no pasa nada. Voy a avisar de que vengan al edificio de delante de formación de Fuerza Aérea para un briefing rápido a los mandos. Vale. Para la orden de usted. Adelante. Por su permiso, Te rogue. Bajo la voz al máximo. Ajá. Me he dado cuenta que cuando estamos toda la tropa reunida tenemos algún tipo de problema con el A400. Cuando para están todas las tropas reunidas hay problemas. Correcto. Con el A400. ¿Qué tipo de problema? Mucha pulsación muy baja. Ah, bueno, eso no es por el avión, eso es por tanta gente junta. Para que lo tenga en cuenta a la hora del despliegue. Lo tengo en cuenta, no se preocupe. A su orden. Listo. Puedo retirar. Mando táctico para todos los mandos de unidad. Vengan al edificio justo enfrente de formación, al edificio de Fuerza Aérea, para un briefing rápido. Recibido. Brunet ha recibido mando táctico. Aquiles ha recibido principal. Fuerza Aérea ha recibido. ¿Tú has dormido algo? ¿Tú has dormido algo en el viaje? ¿Qué va? ¿Que voy a dormir? Con el ruido de extraterrestres. Soy yo. A ver si puedo asistir también el mando de los renegados. A la orden de los renegados. Pase, pase, no se preocupen, descanse. Buenas tardes. Las mochilas esas las podían dejar ya, ¿eh? ¿Cómo? Claro, luego en los vehículos. Sí, pero en los vehículos, digo. Ya me entiendo lo que quiero decir. Bueno, yo ya la dejo aquí y luego la cojo. Listo, si no, luego en el vehículo, no se preocupe. No, no la puedo dejar. Vale. Vale. Luego, luego en el vehículo, no se preocupe. Hay dos cascos. Pase, venga. Con su permiso me pongo por aquí para dejar paso a los demás. Ah, vale. Capitán, pase. Descanse. Teniente coronel, ¿es normal que no se hayan confiscado el tabaco? Pues es posible. Yo interrogo si no han sido los americanos que nos lo han robado. Hasta donde yo sé, ¿no? El avión era nuestro. Bueno, pero hemos viajado con americanos. No lo sé. No, el tabaco no se juega, Usía, que sabe lo que pasa. Ya. Respeto, mi teniente. Ya, pues, luego preguntáis en la base de la OTAN a ver si tienen una tienda por ahí o qué cojones tienen. Vale. Porque yo no he dormido en el viaje y ya voy medio mareado. Pasen. ¿Aquí la puerta? Pase. Permiso, ¿vale? Pase ahí, venga. Con permiso, no sé dónde me cojones me voy a poner. Aquí. Donde tú quieras. Vale, no falta nadie, ¿no? Todos los mandos de unidad estamos aquí.
Vale. Te confirmo, Usia. Vale, señores, pues abrir mapa. ¿Todo el mundo ve mi dedo? Listo. Tenemos que formar convoy de acuerdo con los vehículos que acabamos de descargar de los A400M a la base que tenemos a Sierra, base principal, con una bandera de la OTAN. Entiendo que la tienen en visual, está bastante cerca. ¿Todo el mundo la tiene en visual? ¿Todo el mundo la tiene en visual? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Muy bien. Vale, datos importantes que quiero dar cuando salgáis con el convoy. Lo dije ya hace varias horas en el briefing y presentación de la operación. Las carreteras. Cuando digo mal estado, es que lo más probable es que como se alejen un kilómetro de la población, las ruedas empiecen a pinchar. Las carreteras son una mierda, ¿de acuerdo? Tienen que extremar la precaución cuando vayan por la población también. A ser posible, cuando se dirijan por la población, no salgan de la carretera. Además de por el estado de la carretera, por seguridad. Ya que hemos recibido informes mientras hacíamos el viaje de que las tropas de Al-Shabaab y algunas insurgencias de la zona los colocan los IEDs fuera de los caminos. ¿De acuerdo? Entonces es prioritario que se mantengan en carretera en todo momento en su viaje a la base. ¿De acuerdo? ¿Han informado las tropas locales también de la zona y la policía de algunos altercados, algún accidente? Entonces es posible que puedan encontrar carreteras cortadas o... Bueno, piensen que estamos en una población de 200.000 habitantes en medio de África. Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Desde obras sin avisar, policía deteniendo a alguien y pueden tener carreteras cortadas, ¿de acuerdo? Tengan eso presente y que Fuerza Aérea, a ser posible, siempre en todo momento les esté informando de posibles carreteras cortadas y la mejor ruta a tomar. Lo voy a volver a recalcar, lo de las carreteras. Manténganse siempre, a ser posible, en población, no alejarse, y manténganse en la carretera. Nada de campo a través. ¿Queda claro eso, no? Afirmativo. Me auxilia, con su permiso. Un momento. Además de los vehículos que han descargado de los A400M, justo en la entrada donde estoy señalando actualmente, tenemos otros vehículos que ya han podido colocar las tropas de la base. Si no me equivoco, hay varios vehículos americanos. Los vehículos que solicitó el capitán Vico y otros lince en este garaje que tienen aquí a Sierra, ¿de acuerdo? Interrogue, Plaza. Con su permiso, entiendo que Fuerza Aérea se queda en el dormir principal o tenemos sitio en barracones de Fuerza Aérea para aparcar helicópteros. Afirmo, en la zona de los barracones de Fuerza Aérea tienen hueco para 16 helicópteros. Recibido. El aeropuerto principal lo usarían principalmente para aviones. Los A400 y los cazas. Afirmo, eso sería. Y lo que he comentado, Fuerza Aérea, a ser posible, es siempre presente en zona para visualizar posibles carreteras cortadas y informar al convoy del mejor camino a tomar, ¿de acuerdo? Y con lo que puedan tener de escolta en el aire, ténganlo en el aire, ¿de acuerdo? Manténganse mínimo por encima de los 500 metros para no tener problemas con la población. Y eso sería todo, simplemente montar un convoy con todos los vehículos que tenemos actualmente y dirigirnos a la base, ¿de acuerdo? Y descargar todo el material. Teniente coronel, interrogo. Interrogue. He visto multitud de vehículos de Brunete en los A400. No disponemos de suficiente personal para transportarlos todos. ¿Sería posible desplazarnos en convoy con un par de ellos y después solicitar traslado a Fuerza Aérea? Afirmo. Visto. No se preocupe. ¿Por vehículos de infantería que llevamos todos los posibles o vamos con seguridad en primer viaje? Todos los posibles. Si podemos evitar tener que hacer un segundo viaje, mejor. Hace falta romper filas. Afirmo, que llevan equipado, es lo correcto. Teniente coronel, no es una Juanola. Lo que he comentado, que todos los posibles. Acuerdo. Todos los vehículos posibles. Ya, veo que también le ha tocado a usted el aire acondicionado. De la yo no he dormido. Estoy muy mayor para no dormir. Pega el churro, ¿no? Imagínate. ¿Alguna duda más? Negativo, por de Fuerza Aérea. ¿Cuándo empezamos? Cuando quieran. Es un movimiento, un montón de cosas. Recuerden, un momento, quiero comentar una cosa antes. A todas las tropas, ya que solamente estamos mandos aquí, tomaros aunque sea unos minutos para informar de todo lo que se ha hablado aquí, ¿de acuerdo? Que todo el mundo esté enterado. Informe, Tash. Aprovecho, ahora que estamos aquí todos los mandos, interrogo, ¿asigna usted un líder de convoy? Negativo, se organizan ustedes. Pues ahora que estamos todos aquí, con su permiso, Usía... Adelante, adelante. Me tocó. Yo con su permiso me voy a retirar de la sala, señores. Espérate.
Visto, Brunete se encarga de ir de convoy. Permiso. Acordaros, canal convoy. Fuerza aérea. Permiso. ¿Das? Adelante. Dame un segundo, ya le contamos. Convoy 1. Convoy 1. Alacrán. Estoy aquí. Adelante. Aquí. Ven. Escúchame, poneros con la pose de cocaína, mano, hostia. Me falta el cuchillo. Control Windows, animaciones, emotions, Scarlet. Como no os pangáis así, os quiqueo. Como alguien venga a preguntar, nosotros así, ¿vale? Cazador, que estás preguntando de qué va la campaña. En mi canal, si vas a la pestaña de comunidad, pasé un PDF de la presentación. ¿Vale? Por si te quieres enterar de que va bien y todo el rollo, tienes un PDF ahí que explica un poco. Y si quieres, échate el directo para atrás un poco. ¿Qué pinta tiene? Los chemtrails, los chemtrails. Nos espían. Nos están buscando. Saben la verdad. Ay. Hostia, qué mal va esto. ¿Cómo parar esto ahora? Espérate. Estoy dudando de cómo hacer para que no vaya mal esto, porque es que es tanta gente junta, tío. ¿Les puedo bloquear a todos la distancia, como mucho? Es que a fuerza aérea no puedo bloqueársela. ¿Sabes qué me falta a mí? Que esto te deje bloquear, por ejemplo, a infantería, máximo esto. Pero no deja el acre. No puede ir atrás en Twitch, no me deja. Cazador, si vas a mi canal, a vídeos, tienes un vídeo que no tiene ninguna... ¿Eh? ¿Me dais el pie? ¡Qué bien! ¿Qué coño va a pasar ahora? ¡Ah! Es un convoy. No debería de pasar a la base. Venga, me voy. Venga. No deberían liarla. No se debería liar, ni que la líen. Si no la lían, no debería... Yo es que me he quedado malito porque no he dormido en el avión, ¿vale? No te preocupes. Escúchame, a ver si creamos, Mamadou, un canal en el este que sea de CEU para tener una segunda radio y por lo menos cualquier cosa comunicar por ahí. Vale. Vale, para que me entere yo. Sí. Bueno, tú lo mejor, así te vas enterando de repente. Ya, pero no me gusta. Me da susto. Te da susto, ¿no? Te quedas como yo así ahora. Me da susto porque te conozco y no sé qué esperar. Ay, ya, ya. Nada. A ver si va bien esto, porque hay mucha gente aquí. Es lo que te digo, no sé. Claro, porque Arma 3 no te deja capar a... Infantería como mucho esto, ¿no? O lo capas a todos o ninguno, ¿sabes? Ay, le toque sacar los drones a Fuerza Aérea. No lo han visto. Por la zona en la que se han mandado solamente tenemos tigres y cougars. Repito, cougars. No, no tenéis solo cougar, tenéis... ¿Cuántos sois en fuerza aérea? Mira, mírame. No aguanto más. ¿Qué? ¿No me ves? Tío. Que me cago. Estoy reventado, Julio. No puede pasar. Ay, Morales, dame un mensaje que tengo ahí. Puta. Morales, una pata no. Morales, que no dormió. Ay, Dios mío, que me duele. Limpia eso, cabrón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Estoy mayor. Me rindo. Cigarrito. Se rindo y se pone. Ya, instrucciones. Instrucciones. Acompañamos al convoy. Sí. Sí. A ver, que suba la voz. ¿Me oye? Sí, te escucho. Para policía militar, yo creo que simplemente... no sé hasta qué punto puede ser mejor acompañar, porque ya tanta gente junta, imagino que te estás dando cuenta del mareo generalizado que hay. Sí, como antaño. Claro, entonces... No varias. Estaba pensando en capárselo a todo el mundo a una distancia, ¿sabes? Pero no sé cómo hacerlo sin liarla. Táctico para el principal. Adelante. Táctico para el principal. Adelante para táctico. ¿Y disponemos de vehículo lince para todo el mundo? Es afirmativo. He informado que a Sierra, de la zona donde se hizo el briefing, debería de haber 4 vehículos lince más. Bien recibido. Bianco, voy yo de pestañeos. Que yo los que me veo no sé si son los reales. ¿Tú? 50 y pico. Sí, pero eso, vale. Claro, porque debes estar aquí mirando al suelo o sin mirar a nada, ¿no? Si te miro, yo miro a vosotros. Claro, en general. En general, la gente ahora mismo va malita. La gente que le va muy mal, doy por hecho que es porque tiene la distancia de visión a una burrada.
Maya, vale, interrumpo, aquí renegados. Porque mira, encuentran los vehículos de transporte. Informo, al lado de los A400 y en sierra de el la 500, base 1060, yo creo tienen, que mira, aquí hay gente, por ejemplo, los de renegados, va todo el mundo bien, porque seguramente se han bajado la distancia de visión también, ¿sabes? Sí, yo veo bastante gente aquí, con 12, 13, claro, 15. Ah, copiado, los que tienen muy bajo eso, porque tienen un PC de mierda o porque directamente todo, pues, o sea, todo el personal que tenemos aquí, pues eso, yo vi orden, tienen la distancia muy alta. Hay 1-0. Bueno, pues imagínate. Cuanto menos vehículos dejemos aquí, pues bueno, mejor. Pues entonces me quedo aquí, cojo tomas y ahí cuanto menos gente en el convoy, más fino será. Estoy nervioso. ¿Quiero un cigarro? Pues informo, sería importante. ¿Quiero un cigarro? Que se metan en radio de ¿quiero un cigarro, no? Uno. ¡Que no fumo! Afirmativo, tengo al radio operador Rico. En ella, debería tenerla yo. Como Vico, que la tenga uno en el vehículo es suficiente. Vico, Vico, cambio corto. ¿Quieres un cigarro o no? Joder, la madre que... ¿Cómo que no fuma? Cago en Dios. Abre la mochila. No fuma. Abre la mochila. Ponte eso en la boca. Fuma ahora mismo. Ponte eso en la boca. Toma, enciéndelo. Músculo control window. Me encargo yo de asignar. Bueno, voy a seguir con las tareas de utilización de. Muy bien. Del satélite. Que estamos trabajando aquí, Morales, que no nos deja. Claro, tío. Ahora lo veo. Hostia, tú. Yo les he dicho a los tíos. Escucha, Rico, dile a los tuyos que la distancia de visión se la bajen. En plan exagerado. ¿Vale? Las cuerdas vocales, teniente coronel. ¿Qué? La distancia de visión, que se la bajen exagerado, ¿vale? ¿Escucháis algo por la izquierda, tío? Pues ojalá me hubiese metido algo, ese es el problema. ¿Qué quieres parar? Parece el típico abuelo mirando la obra. Para. No, teniente coronel, no puede salir todavía. No, déjame. Que no se ha tomado la medicación. Dame en paz. Venga aquí, hágame el favor, que no le quiero arrestar. Coño. Va para adentro. La mierda la mujer. No me ha lavado, no la ha lavado. Ay, Dios. Es que hoy, macho, ya te digo que con él hay tanta gente que no vamos a poder hacer nada casi. Es que vais mal. Yo, que no he dormido. Yo me doy con yo creo que con la que ya es liada ya en la ciudad. Es que yo me da miedo sacar algo más con toda la gente que somos, tío. Con la que hay liada ya en la ciudad. Mira, como mucho, ¿sabes qué se puede hacer? Como mucho, yo te digo que lo que se puede hacer es cada uno en plan decir, venga, sácate un civil y camina, o un cochecito y muévelo. Pero ya, o sea, corta ahí, ¿sabes? Corta. Sí. Nos paramos a hablarles, a venderles. ¿A dónde se han enlazado los HC? No. Que Morales, que esto no, esto no lo arregla los HC. La gente junta no lo arregla los HC. No suda los huevos ahora mismo los HC. Únete para toda la malla. Vayan aproximando los vehículos al convoy y se les dará un indicativo para Radio Convoy 1. A ver. ¿Le pongo un vehículo a la bandera franquista? Principal para... Sin venir a cuento. Brunete para principal. Adelante para Brunete. Para la malla de convoy. Convoy 1, canal convoy 1. Abajo, ¿quién está aquí dentro? Indicativo del canal malla convoy 1. Fuerza aérea recibido. Que se baje un miembro del vehículo, por favor. Voy a hacer una cosa. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a poner uno como que les hacía fotos? Dale, dale, prepáralo si quieres, sí. Lo voy preparando, lo saco desde el mercado y como que los vaya siguiendo. Dale, dale. Lo pongo aquí en el mercado. Ah, te lo... Ahí, ahora, teniente, ahora. Pero si se vaya con boy, tú, lo estoy viendo, madre mía. No, no, es que, joder, mucha gente, tío. A ver... poneros Zeus. Miembro del RC,
Que me ponga Zeus. ¿El idioma? El idioma. Yo ya estoy en Zeus. Yo vale, no. Vale. Yo desde que me he metido me he puesto en Zeus. Listo. Yo ahora estoy en Zeus. Vale, los cuatro vehículos americanos. Perfecto. Es que están por aquí. Bueno, si me oyen me cago en su puta madre. O sea, qué guapo, ¿no? El vehículo este, el que va a Dolly. ¿Cuál? Ese es el centauro, sí. Matas a 10 personas, te matan las fotos de ciertas personas que... Sí, lo de la foto va a ser gracioso, porque el fotógrafo va a tener un accidente. No sé si lo habéis visto, pero va a tener un accidente el fotógrafo. A ver... ¿Qué camarita le pones? Yo he puesto banderas a todos los vehículos ya, así queda más guapo. ¿Eh o no? Lo he puesto con la americana ahí. ¿Ha hecho tanta bandera, que es un desfile de las olimpiadas o qué? Sí. Brunete, ¿me copia? Vale. Adelante para Brunete. ¿Es posible que tiren sus chicos un poquillo para adelante? Yo voy sacando fotillos también para Morales. Pizarro, vehículo vanguardia, avanzar producción. No, que te estoy sacando fotos. Para todo el convoy. Ah, genial, vale. Juro que se ve la bandera. Ahí. Yo la voy, yo me voy ya moviendo con el tío, ¿vale? Dale, dale. A ver, que aún queda, ¿eh? Escucha, Kubian. ¿Te acuerdas cómo hacer daño a los vehículos a partes específicas? Uf. Doble clic al vehículo, damaje, abajo. ¿Qué ha pasado? No, no, no. Al final, espera. Con el centauro, ¿nos ha podido traer? ¿Qué? Sí, está ahí. Lo tiene Doggy. Ah, como Kubian, lo están usando. En cuanto yo te avise, por ejemplo, de que mucha gente empieza a ir campo a través, empiezas a pinchar ruedas. ¿Oíste? ¿Me oyes, no? Las ruedas, escucha, no a tope, pero casi a tope. Todas. ¿Vale? Yo lo he repetido 5 veces. En campaña y en el briefing de aquí. Campo a través no, y no os alejéis de la ciudad. Como a alguno se le ocurre el campo a través, se queda sin ruedas. ¿Vale? Obviamente el blindado no, Kubian. ¿Vale? Ningún blindado se va a quedar sin ruedas. Pero estos coches, los lince y camiones, sí. Hombre, que las piedras están muy duras en Somalia. Por eso. Voy a hacer una vaya cosa. Convoy, tú, la madre que me ha ido a parir. Espérate. Bueno, voy a grabar las tomas y ahora vengo. Dale, dale. ¿Hay alguno ya? ¿Hay algún pájaro en el aire? Sí, el del el dron, creo. Listo, Víctor 10 sería ese, ¿vale? Vale, pero no me está viendo. No, no, uy, no, no. Escúchame, tú por fuerza aérea no te preocupes. A no ser que sea muy exagerado que se lo saques delante, no te rayes. No, no, no. Es que el civil de la cámara lo voy a poner en la gasolinera. Perfecto, Víctor Charlie 2. Ah. Dale, dale. Ah, pero eso va a ser en plan muy exagerado. Yo lo pondría en el tejado de alguna casa, de al lado de la gasolinera. No, 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 pero es que lo que quiero... ¿Sí? No sé si lo has visto, lo estoy poniendo con una moto. ¿Sí? Lo que voy y empezar a seguirles. Tío, ir siguiéndolos. Escucha, tú síguelos. Cuando... Es que no sé cómo señalártelo. En algún momento tú coge y deja de seguirles. ¿Vale? O sea, tú síguelos... Un minuto, dos. Seguirlos, sí. Hasta la segunda vez que se encuentran con la policía. Cuando cruzan el río. Eso es. Vale. Ahí ya como que los dejo de seguir y en vez de irme para toda la malla, como que me doy cuenta y me vuelvo. Preparado. Debido de líder de infantería. Bueno, me voy para allá. Sí, sí. ¿Hay alguna manera de que yo pueda escuchar con el tío ese? Yo, si hace falta, me saco un tío a tu lado o... Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando tú vayas con la moto, si yo por lo que sea quiero que pares, voy a sacar un civil que se cruce corriendo delante tuyo. Vale. ¿Vale? Esa va a ser la forma. Ok. Ponte en somalí cuando pilles el civil. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, sí, Zeus... Sí, solo tiene. Sí. Bueno. Ponte en somalí. Somalí. Cuando pilles el vale. Civil. Ok. Adelante. Sigo nervioso, madre mía. Me voy a esperar que salga. Tabaco. Tabaco. Kubian. Consígueme un paquete ya. A ver, han salido. La verdad que me está dando el tabaco. Hoy mismo. Vale, pero solicitaremos a Táctico, no te preocupes. Sí, más adelante sí. Eso es, no te preocupes por eso. Pica, ahora aseguraros de dar cobertura al convoy. A ver, porque somos voy a... ciento y la más. Espérate, le voy a poner al vaya tío convoy, este. Tú. Qué guapo. Ahora le saca le fotos. Voy a poner al tío este. El GPS. Morales saca fotos. A ver por dónde. Velocidad 5-0. Vaya convoy, Kubian. Hostia, qué bueno, tío.
Oye, si yo con el tío este me pongo el micro dagger, ellos no me ven, ¿no? ¿El micro dagger? Sí. Ah, ponértelo. Sí. ¿Qué quieres decir? Al civil. Pero al civil le pongo un micro dagger, ellos no me ven el puntito en el GPS, ¿no? No deberían. Porque es de la facción civil. Vale. ¿Pero para qué te lo quieres poner? Pues para no perderme con el tío por la ciudad. No, pero si tú vas a ir detrás de ellos en cola. ¿No? Pero no, que no. A ver, mi intención no es seguirlos, ir con ellos detrás de ellos. Sí. Es ir, por ejemplo, en una calle paralela. Me estoy mareando, o sea, con el convoy. Es demasiado grande. Como que los voy siguiendo, pero no ir detrás de ellos. Yo lo hacía en plan exagerado. ¿Quieres que vayamos, Cubian? Vamos a hacer una cosa. Vico, yo creo que mejor que lo sigas por detrás. Prefiero que sea cantoso. Que digan, vale, vale. Coño, espérate, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, Cubian, prepárate tú para sacarte otra moto. Si quieres, copia el que tengo ahí. Que lleva la cámara. Copiado. Ahí está, con la camiseta de las... ¿Listo? Tú el de la... Cubian, tú el de la roja te lo pillas y sigues a Vico. Y empezáis a seguir al convoy. Escucha, con cabeza, en plan... Yo qué sé, un poquito y luego parar. Vale, vale, vale. ¿Sabes? En plan... Me lo pillo ya, que están llegando. Como tú veas. Qué guapo. Pero un poquito complicado grabar. Para principal de malla de Brunete. Adelante. Informo, convoy abandona la base, último vehículo, nos dirigimos a la base militar de Sierra. Bien recibido. Vaya pedazo convoy, Morales, esto lo estás grabando, ¿no? Me comunico que me encuentro en el Vitor 9. Acaba de salir hace poco el último vehículo. Hostia, qué bueno, tío. Cago en la Virgen. Madre mía. Uy, qué vuelta van a dar. Hostia, tú. Dios, encima tienen que venir los putos americanos aquí. Por de puta. Me ha dado. Putos americanos. Y eso que yo no soy homo, Hijos de puta. Americanos de mierda. ¿Repite? A
Vaya vuelta. Entiendo que van a tirar por esta carretera de aquí. Carretera se lo va a comer. Esto siguiendo con las motos. Qué desgracia. Vaya desgraciados. Hostia, es que no la quiero liar porque ya te digo, es que demasiada gente junta y ya va mal. No la quiero liar más. ¿Hay alguien que haya entrado ahora? Ortega, creo. No, Ortega es de Fuerza Aérea. No, creo que nadie más. Creo que os habéis pasado la esa. No, no se la han pasado, qué cabrones. ¡Ue! IED, se lo han comido. Se lo han comido. Te robo explosión. A la principal creemos que ha habido un IED de la zona atrás. Encima ha explotado el camión de munición, tú. Bien, mil ojos, todo el convoy. Tenemos herido, proporcionamos envíos. Encima ha sido un camión de munición. De puta. Españoles de mierda.
Ya está. Ya, ¿no? Ya les habéis bailado. Vale, voy a quitar todos los civiles de allí, que por ahí ya no van a pasar. Sí, no, lo de todo lo que hemos pasado ya, quitarlo. No, todo, todo no, porque hay una parte que pueden ver. Ponete para el principal, que es el mercado. ¿Ha pasado algo? Sí, he puesto yo un IED y justo se lo ha comido el vehículo de munición. Que ha empezado a explotar, que flipas. Se la ha comido saliendo de la carretera. Ya, porque yo avisé, digo, no salgáis. Y el IED se ha puesto justo fuera de la carretera. Y claro, pues... Buenas tardes. Pues adiós, buenas tardes. Yo me he subido con el aquí brunete para principal, un camión de explosividad de transporte personal o de munición. Borrarlo, borrarlo. No, no, si está dentro de una camión de explosivos. Literalmente estamos, vamos, haciéndole las fotos en la nuca. He pasado yo ahora con un camión de los enemigos. Que no se veía como tal, pero el tío de dentro sí, en plan, el tío de dentro era uno claramente de los malos. Pero pasó por ahí en plan, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Hostia. ¿Qué vas a hacer? Me quedaba los tuyos mirando, creo que me han visto. Pero bueno. Claro, ¿y a qué están esperando ahora? Me acerco a un coche y les meto pañuelos. Escucha, empezar a hacer cosas, lo que se os ocurra. Intentar que no sea algo que retrase el convoy, porque no quiero que se retrase más de las 12. Entonces no, que te puedes acercar, pero que no te van a hacer caso. Estimado, para no dar pero ando, ando. Yo voy a hacer lo mismo con el de... Con el de Shiro. Coge el que tenía... Bueno, este hombre. No, sácate uno random, sácate uno random. Uno random. Sí, vamos a... Quitamos esos dos y sacamos otros. Sacar random y acercaros a los coches a vender algo. Adelante. Parecer hay un segundo vehículo del convoy dañado, están recogiendo a los Vendo tabaco. Tabaco. Vendo tabaco. Vendo tabaco. ¿Quieren tabaco? Vendo tabaco. Vendo tabaco, ¿quieren tabaco? ¿Qué? Le vendo tabaco, tabaco, tabaco. No traduces. ¿Qué dices tú? Me cago en tu puta madre. No entendemos, tu puta madre. Que vendo tabaco, ¿quieren tabaco? No. Vendo tabaco. ¿Queréis tabaco? No. ¡Ey! ¡Ey! Vendo tabaco. Pañuelo mechero, pañuelo mechero, tabaco, tabaco, Marlboro, 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 Marlboro. Le limpio coche, pañuelo. Vendo pañuelo, Marlboro, 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 tabaco, Marlboro, Marlboro. Le limpio coche, tabaco, Marlboro, Marlboro, americano, dinero, dinero, Marlboro. Le vendo coche, le compro. Tabaco, 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 le vendo, tabaco. Hablan raro. Raro tu puta madre habla. Tabaco. Taylor Swift, Taylor Swift, el último disco. Star Wars. Las guerras clon, versión X. Las guerras clon. Tu puta madre, te vendo pipas, hostia. Pararse a alguien. Putos españoles de mierda, que se pare a alguien, que os vendo tabaco, hostia. Marlboro, Marlboro, te vendo. Te vendo, Marlboro, Marlboro, Marlboro. Tu puta madre, Marlboro. Tabaco, Marlboro, 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 Marlboro. Tabaco, tabaco, $1, tabaco. Anatol Thor. Dile, guachani mío. No, no, escucha, cazador, ellos oyen robótico, ellos no me entienden lo que digo. No me entienden absolutamente nada. Pero nada, absolutamente. No entienden nada de lo que digo. No pasa nada, no te preocupes, no tengo que rolear eso.
Enemy spotted. Unknown contact. 600 meters west. I've got a visual. Unknown contact. 600 meters west. Unknown contact. 600 meters bearing 255. I've got a visual. Unknown contact. 600 meters southwest. Van a llegar rápido entonces. Bien. Pues si llegan rápido, bien. Bien hecho. ¿Pico? Está con un coche. Vale. Hazle esto algo más si quieres, Pepe. No sé, no sé qué se me ocurre. ¿Quieres sacarte tú un policía y yo un criminal delante tuyo corriendo dándome el alto y disparándome? Vale. Sácate el policía y el de este y me lo cojo. Sí, ¿cuándo van a girar? No giran aún. No, no, esas son carreteras de exterior. Bueno, lo voy a contar como que no pasa nada. Cubian. Dime. No sé dónde hacerlo. Vale, vamos a cruzarnos con el convoy, ¿vale? Vale. Mira dónde saco yo el poli. Cerca del primer vehículo, ¿vale? Sí. African Desert National Police. Hombre. Oficial. Vale. ¿Ves dónde lo he sacado? El único tío azul. Sí. Vale, sácate un civil al lado. Voy. Y empieza a correr hacia el convoy. Espera, es lo que te iba a decir, quítate eso de la cara. Venga, corre. ¡Alto! ¡Alto! ¡Uy, de polis! ¡Alto disparo! ¡Uy, de polis! ¡Alto disparo! ¡Alto disparo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto disparo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Quieto parado ahí! ¡Alto disparo! ¡Alto disparo! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Disparo! ¡Quieto! ¡Mano arriba! ¡Yo no fui! ¡Puta madre! ¡Manos arriba! ¡Hostia! ¡Te meto un tiro! Me entro a la derecha. ¡Quieto ahí, eh! ¡Que no te vea yo! Quieto parado ahí, hostia. Me cago en tu puta madre. Quieto ahí o te meto un tiro, hostia. Como no te estés quieto, te meto un tiro. Me cago en tu puta madre. Que no tienes pellejo. Me cago en tu puta madre. Derechos sociales. Tu puta madre, derechos sociales, hijo de puta. Se lo tiene merecido, seguro. Hijo de puta. Con esa cara. Vienes conmigo. ¡Socorro! ¿Me van a matar? No, te van a matar, no te preocupes. Que no te va a pasar nada. Así es, la policía. Ay. Ya llegan. Me están torturando. Ya llegan. El Tash ha pasado al lado y dice, seguro que se lo merecí. Hijo de puta. Ay, qué cabrón. Recuérdame, Pico no me oye, creo. Pico. Me tiene que recordar lo de los arsenales. Ya llegan, ¿no? Sí. NW. Pues nada. Justo a las 12. Justo entran a las 12. Sí, a ver. ¿Eh? Se le ha ido la olla esto. A la principal me recibe cambio. Toda la malla, informo. En la salida una pick-up está abatiendo a civiles, ha abatido a civiles. Aquí táctico para lanza, repite a transmisión. Te mando táctico para lanza, repite a transmisión.
Se me oye por radio. 2 de 5, principal, 2 de 5. Sí, sí, ya te escucho. De mando táctico para Lanza. Repita última transmisión. Aquí Brunete, para el que está transmitiendo por radio de Maya, por favor, háblenos un idioma que podamos entender, se agradecería. Que me da la risa. Que te da miedo cambiarte el idioma. De mando táctico para Lanza. Repite la última transmisión que ha dado sobre una pickup. Hemos encontrado en la puerta de base una pickup abatiendo al... abatiendo a civiles, a un grupo de civiles. Mando táctico recibido. Vale. Dándole ahí la información de radio en su agili, ¿sabes? Joder, macho. No me he acordado tú y les estaba hablando. ¿Sabes? Anto en plan, pues sí, pues estoy de acuerdo, ¿sabes? Fuerza aérea para principal, para mando principal. ¿Quién es mando principal, tío? Táctico, me recibe aquí fuerza aérea. Adelante, para táctico. Bien, interrogamos. ¿Qué hacemos con los tigres? ¿Vuelven a base o se mantienen en el aire? Los pájaros que tengan vuelvan a la base principal y los aviones devuélvanlos al aeropuerto. He recibido. De Brunete para mando táctico. Adelante, para mando táctico. Identificados los sujetos que han abatido a los civiles. Al parecer no pertenecen ni al ejército local ni a la policía. Interrogo, ¿actuamos en consecuencia? De mando táctico en negativo. ¿Estás seguro que no era la policía? Es muy extraño que las tropas hostiles actúen delante de una base de la OTAN. Recibido mando táctico, interrogo. ¿Posible indicativo que pueda llevar la policía para identificarles? ¿Algún tipo de boina de color azul? Buenas noches, Lucho. Justo acabas de llegar cuando vamos a cortar. Esa boina azul, ¿eh? Iban con boina azul. Te ruego si fuerza aérea tiene visual. Vamos, uno de los miembros llevaba una boina azul. Confirmamos. Tenga, le transmito. Listo, verifique esa información fuerza aérea a ser posible. En caso de que vean una boina azul, podemos confirmar que se trata de policía. Lucho, siempre llego tarde. Bueno, no pasa nada, te lo puedes ver repetir. Para táctico, me recibe fuerza aérea. Adelante, para táctico. Los pilotos informan que es negativo y dron también, negativo, boina azul. De mando táctico recibido, tengan en visual ese vehículo a ver dónde aparca. Lo tenemos fijado con el dron, le mantemos informado. Bien, recibido, con los demás vehículos pueden ir volviendo a base. Afirmativo, vehículos a base, corto. Para principal, ¿me recibe? Ya han roto un helicóptero, fuerza aérea, no sé cómo. ¿Cómo lo habéis roto, cabrones? Para principal, ¿me recibe? Cambio. Estaba aparcado y ya está roto. No sé cómo lo habéis roto, qué desgraciado. Pico. Creo que Vico está también con lo otro. Está haciendo cosas. La principal, me recibe cambio. Adelante, la principal. He interrogado teniente que qué hacíamos después de aparcar los vehículos. Nadie me ha respondido. Después de aparcar a Mimir. Para principal, me recibe cambio. Adelante. Te robo barracones. Afirmo. Táctico para principal. Adelante, para táctico. Es afirmativo. Una vez hayan aquí dejado los vehículos, pueden retirarse a barracones. Pero para mando. Aquí hay renegados para mando. Eor. Adelante. Eso es para Eor. Interrogo, ¿cuáles son nuestras órdenes? Lo mismo. Retirarse a barracones. Elijan unos barracones y retires allí. Para comenzar el próximo día. Recibido, copiado. Vico. Coméntale a los tuyos que donde se desconecten van a aparecer ahí, ¿vale? Vale, vale. Renegados. En este tipo de destinos hay persistencia, por lo que donde acuesten van a despertar el próximo día. Eso es. Copiado, mando, muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que menos por la parte de cambiar de mapa, que no me ha salido bien, no he contado con que iba a dar el fallo ese,
No sé. Yo creo que bien, ¿no? Ah, con todos los que éramos, le había que hacer bastante pulido. No, a ver. Con todos los que éramos y todo el rollo, joder, yo creo que ha ido bien. ¿Sabes? Sí, ha ido bastante bien. Voy a avisar. Mando táctico se retira de malla. El Brunete recibido, mando táctico. Brunete también abandona la malla, corto y cierro. Vale, me quito la crella. Venga, vamos a ir al de puesto de briefing ahí todos. Venga. Ok. Vamos ahí. Fuerza. Bueno. Si nos quieren decir algo. Y... o voy moviendo aquí para lo del post-briefing. Vale. Hola. Buenas. Buenas. Oh. He de decir que os habéis saltado a la mitad, cabrones. Sí, pero bueno. ¿Y yo de qué? Estaba pensado que fueseis por el por la parte del pueblo de debajo, pero habéis rodeado y ha sido como, bueno. Oh. Bueno. Nosotros hemos seguido el convoy, ya, porque ya. Ni, veíamos la ni veíamos las marcaciones, ¿sabes? Que lo gracioso diciendo, bueno, si nos vemos por vos, perdido. Es lo que hay. Buenas tardes, gente amiga de Mejoral. ¿Qué dice Uru? Hola, Uru. Mi viejo compañero y mi ex teniente. ¡Ay, Dios! Madre mía, Uru. Sí, es igual de loco. A matar negrito todos juntos. Vamos arriba. Cabrón, cabrón. Buenas. El mejor soldado que tú. Mamadou, eres un grande. No, hablando somalí por medio de Maya. Escúchame, tú. Me partió los cojones. Me partió los cojones. Digo, no se entera y al radio se lo voy a decir porque no se está enterando ni él. Yo hablando somalí por radio, joder. Hola, buenas tardes. Hostia, tú. Nasus, ¿estás por aquí? Qué bueno. A ver, esos negros que vinieron al lado... de... A ver, nosotros somos pobres y no tenemos para comprar este traductor, ¿eh? Estábamos ahí gritando que te vendemos pañuelo, el disco de Taylor Swift, no sé qué. Y nosotros, pañuelo, Marlboro, Taylor Swift, el disco. Te limpio el coche, cosas así, estamos gritando. Ay, Dios. Joder. Empieza a salir la gente. Presentar una queja yo a... Presenta. Ya estamos. Ya estamos con la queja. Tabaco. Tabaco. Oye, tabaco, porque no habéis robado. No se preocupe, no se preocupe. Para el jueves está. Habrá economato en la base, ¿no? Sí. Escucha la gran. Mamadou, échale un vistazo a lo de señalar. Escucha, eso no sé por qué es. No tengo ni puta idea. Pues échale un vistazo, pero se ha jodido. Ya. No, pero después funcionaba. Fallaba, funcionaba. Así hasta todo el rato. Tal cual. Ha sido muy raro. Yo al Emarku le he ido a señalar, le he puesto briefing y me ha salido seleccionar unidad. Y yo, no. para adelante. Bueno, a ver. Yo voy a cortar directo, ¿vale? Así que, ala. Hasta luego. Vale. Y nos vemos el jueves. Así que, ala. ¿Robert es nuestro o qué?